Bueno, Gerardo, esta es una charla entre amigos, más que nada para mostrarle a los miembros de la Hermandad Bomberos quién es Gerardo Crespo, un referente de lo que es capacitación bombera en Argentina y sobre todo en el tema incendio en toda Latinoamérica. Hagamos un viaje hacia atrás a aquellos años en que ingresaste a Bomberos y una breve reseña, o sea, contada por vos mismo, de lo que fue tu carrera profesional. Bueno, justamente en este viaje en el tiempo, yo nací en abril del año 57. Me crié tanto mi niñez como la adolescencia a unas 20 cuadras donde estamos. Para aquellos miembros de la hermandad que no son de la zona, de la región, yo pertenezco al cuerpo de reserva de bomberos voluntarios Chenebucía Gerli. Esto es en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y justamente haciendo referencia al año de cuando nací, el desarrollo de mi niñez, adolescencia. Los cuerpos de bomberos cumplían una función social sumamente importante, más allá de lo específico de los servicios, incendios, rescate, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro de Chenebucía, dentro de la institución funcionaba lo que se denominaba sala de primeros auxilios. Pero caramba, de ese primer auxilio a lo que se hacía verdaderamente distaba bastante. ¿Por qué? Porque recuerdo muy bien de que aparte de aplicación de inyecciones, nebulizaciones, atender a todos los heridos de la zona, llegar a los hospitales era lejos, era difícil, no existía medio de transporte, no era común la ambulancia. Y recuerdo muy bien que el doctor de apellido Romano operaba de garganta, nariz y oído. O sea, dentro de esa sala de primeros auxilios se hacían operaciones. También había servicio odontológico y tanto el pueblo, la barriada, estaba muy, muy a expectativa y atento a todo lo que sucedía en el cuerpo de bomberos voluntarios. Época donde los clubes de barrio tenían un papel importantísimo. Pero bomberos, por ese detalle fundamental y por esa magia que tienen las instituciones, iba un poquito más allá. Inclusive en todos los eventos sociales. Imagínense como para ilustrarlos. Del año 69 la institución compra un autobomba Ford 600, doble cabina, carrozado en los talleres CTDI, aquellos viejos talleres, que justamente el autobomba tenía la particularidad que era de un color crema muy claro y se le habían pintado llamas en los guardabarros, con lo cual ese camión, para la época, el tuneado ese era todo un evento, todo un suceso. Y lo particular que fue bautizado y apadrinado por Rosa Pestile, la madre de Néstor Fabián, un cantante de tangos muy importante de la época, y aparte por el actor conocido por todos, Luis Sandrini, un actorazo de primer nivel de la Argentina grande. Bueno, estas personas asistieron a la inauguración, el bautizo de la autobomba. Así que todo el barrio, todo el mundo estaba ahí, nosotros como niños, como adolescentes metidos ahí, y todo ese tipo de cuestiones me fueron acercando cada vez más a la institución. Aparte, vivíamos atentos a lo que sucedía. Sonaba la sirena, salía el autobomba y nosotros de pequeñitos, de niños, íbamos a ver la salida de los bomberos porque era algo emocionante, nos quedamos sin aire. Era un ambiente muy cargado de energía, muy positivo. Y justamente a la edad de 15 años ingreso a la institución, era inevitable, de toda la barra de chicos de aquel momento, que éramos, qué sé yo, como 20, 30 pibes, la barra de pibes que andaban por los barrios jugando a la pelota, a la bolita, al trompo, al valero, los juegos de aquella época, no existía los video games ni nada por el estilo. De toda la barra de chicos fui el único. Luego al tiempo ingresan dos chicos más, en definitiva fuimos tres, y yo fui aceptado por la comisión directiva, figura en acta de mi foja de servicio, el 20 de junio de 1972. O sea, el 20 de junio es el, ni más ni menos que el Sí, día de nuestra enseña patria. día patria. Exactamente. Bueno, ya refiriéndonos a lo que sería la formación profesional tuya, ¿no? Dentro y fuera del país. Si vos quisieras presentarte profesionalmente, ¿cómo fuiste creciendo profesionalmente a lo largo de los años?
Para tener una idea, el que no conoce a Gerardo Crespo, el largo camino que recorriste dentro de tu carrera bomberil y una vez que te fuiste de la carrera bomberil. Bueno, a lo largo de mi vida hubo elementos inspiradores que fueron la base fundamental, y uno de ellos fue el Instituto Argentino de Seguridad. Yo de muy pequeño, de los 18 años, que ingreso a trabajar en seguridad industrial, estamos hablando década de los años 70, en el frigorífico La Cap, acá en Avellaneda. Para que tengan una idea, los más jóvenes, en esos frigoríficos trabajaban 3.000, 4.000 personas como nada, 3 turnos de trabajo. Por ejemplo, la brigada de emergencia del turno noche eran 160 personas. La brigada de emergencia de un turno. Yo me formé en el ambiente laboral en eso, una seguridad industrial que no es la de un tiempo esta parte. Allá había mucho cuerpo a cuerpo, no existía el tecnicismo ni la especialización, ni siquiera el respeto de la seguridad que se aplicaba en los ambientes de trabajo, era muy, muy difícil. Y máxime ese ambiente como el de un frigorífico, por ejemplo. Sí había una presencia muy fuerte de los técnicos en seguridad industrial, que fueron los grandes precursores de todo esto en el país. Estamos hablando que el Instituto Argentino de Seguridad data de los años 40. Argentina en sí misma, en el contexto latinoamericano, fue muy precursora de todo esto. Ocurre de que en el año 79 descubro que existe el Instituto Argentino de Seguridad por medio de una revista, la revista que siempre publicaba. Yo no tenía noción de que esto existía. Me acerco a las oficinas de la calle Tucumán. Eran unas oficinas muy pequeñas. Hoy el instituto tiene 2 sedes, una escuela de especialidad, sí. Una cosa realmente muy linda, lo que creció, a mí me llena de orgullo. Y a partir de ahí empiezo a conocer un mundo que desconocía hasta ese momento. Un mundo que me conecta con otras realidades y que ese mundo laboral de la seguridad de pronto tiene cierta relación con el mundo bomberil. Que justamente eso lo termino de desentrañar y lo aplico al 100% en el año 90. Ya retirado de bomberos voluntarios y trabajando para el Comité Técnico de Capacitación de la Federación Bonaerense, en aquel momento empiezo a trabajar fuertemente en la seguridad aplicada a las operaciones bomberiles. Que la gran pregunta fue, ¿por qué no? ¿Por qué la seguridad que hacemos para los trabajadores no la podemos aplicar para los bomberos? Eso fue inspirador de la mano de una persona a la cual yo voy a atesorar de por vida, que muchos en Argentina y en Latinoamérica los conocen, principalmente los que tenemos algunos años, que fue el ingeniero Oscar Natalio Marucci, uno de los principales referentes en incendio en Latinoamérica. Yo lo conozco en el Instituto Argentino de Seguridad, hago cursos con él, inclusive el IAS, en aquella época, estoy hablando años 79, 80, entrando en los años 80, dictaba cursos con certificación en FPA, para curso de protección contra incendio. ¿Certificación en FPA en qué año? Y estamos hablando 79, 80, 81, 82. O sea, el certificado que le entregaban al participante del curso de protección contra incendio, que duraba 3 meses, eran certificados que venían de Estados Unidos. Ese nivel de formación se tenía. Visionario. No, verdaderamente algo extraordinario. Bueno, eso, caramba, fue un elemento inspirador y una guía de cómo yo tenía que manejarme y hacia dónde tenía que avanzar. Y con esto, si me permitís, es muy importante comentar de que al finalizar este curso, la presentación final, uno de los profesionales que el ingeniero Marucci trae fue ni más ni menos que Godoy Calderón. Un ingeniero chileno que durante años fue el jefe de seguridad de BASA. BASA, diría Argentina Sociedad Anónima, en Lavallol. Este señor, al cierre del curso, nos proyecta en Super 8, era el medio audiovisual que existía en la época, el campo de entrenamiento de Texas A&M. El campo de entrenamiento de Brayton en el año 82. Eso fue finales del 82. Claro, cuando lo vimos, de lo que era Texas en aquel momento... ¿Qué pensaste? Fue como un anticipo.
lo veía muy lejano. Muy lejano, ¿por qué? Porque tenemos que situarnos en el momento. No era muy fácil para personas como nosotras, de clase media baja, gente trabajadora, que de pronto tenía que pelear mucho el mango. A mí prácticamente me cría mi abuela, porque tanto mi padre como mi madre trabajaban de sol a sol. Yo quedaba en casa con mi abuela, ella fue la que me envió a estudiar a la escuela primaria, secundaria, etc. Y no teníamos posibilidad de decir, bueno, saco un aéreo y me voy al curso de Texas. Los tiempos han cambiado, gracias a Dios, para bien. Y esto se dio al cabo del tiempo, al cabo de, caramba, un par de décadas, que pude hacer el sueño de conocer Texas, allá por el, en la edición de Incendio del año 93. ¿Y luego te fuiste a vivir a Estados Unidos? O... No, en el año 93, al hacer el curso de contraincendio, que era uno, de un tiempo a esta parte el organigrama de curso se ha subdividido, pude tener la posibilidad de ver una realidad que yo no conocía, y de esa realidad brindarme un parámetro comparativo de cómo estábamos nosotros en Argentina, qué es lo que hacíamos, con los pocos elementos que teníamos, etc. Y el cierre fue bastante, bastante positivo, con lo cual me animó. Yo para el año 93 ya había hecho la carrera bomberil, me había retirado como comandante mayor, o sea, había todo un camino recorrido, ¿no? Había pasado bastante agua bajo el puente. Y fue lo que me llevó de la mano del señor Justo Alfonso, que muchos conocerán en Argentina, etc., a pedir una reunión con el presidente de la Asociación de Jefe de Bomberos Mexicano, el comandante Esquer, un caballero, un señor. Y como yo ya venía del lado de la capacitación, desarrollando cursos, etcétera, 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 me quería sumar al plantel, al staff de instructores. Y bueno, y así fue. Tuvimos una reunión, me brindó todas las posibilidades. A partir del 94 hasta el año 98 tuve la oportunidad de formar parte del staff de instructores del proyecto número 27, Espuma de Baja Expansión, que su comandante era justamente el señor Justo Alfonso, con otros colaboradores de bomberos mexicanos. Había un oficial de bomberos de Canarias, un grupo realmente extraordinario. Y eso me llevó justamente a desarrollarme en uno de mis amores, que es el incendio industrial, todo lo que son técnicas de combate en base de concentrados de espuma, y a compartir con cantidad de gente. Como yo suelo decir mayormente, si el curso es bueno o malo, en fin, pero la experiencia del contacto social y humano con tanta cantidad de bomberos de otras latitudes, el contacto humano con tanta cantidad de experiencia, eso es realmente maravilloso. Y toda la gente conocida que uno se trae, que a lo largo del tiempo ellos colaboraron mucho con cosas que yo necesitaba, como yo también pude darles una mano a través de tanta distancia. El avance de la electrónica, de los medios, eso lo redujo, se facilitó. Pero en aquellos momentos, tener este contacto y poder llegar a conseguir lo que uno necesitaba para poder brindarlo en el país era fue una cosa realmente extraordinaria. Era muy valioso. Sí. Bueno, vamos al lado más bien humano de Gerardo Crespo. ¿Cómo te ves vos, digamos, como padre, como amigo, como esposo? Contanos cómo se conforma tu familia y cómo te acompaña el día a día. Bueno, mi familia está compuesta por mi esposa, Claudia Enrique, que no es ni más ni menos que la hermana de un bombero. Ajá. O sea, en muchos casos creo que todo nuestro entorno trasciende en el ámbito bomberil. La vida me bendijo con dos hijas, Estefanía Soledad, hoy en la actualidad con 28 años, Rocío Jimena con 24. Son nuestros ángeles. Yo estoy sumamente agradecido a la vida por la familia que nos dio. Y aparte porque en la vida nos puso desafíos muy, muy duros, y gracias a Dios, por la unión, tanto matrimonial como fraternal, pudimos ir avanzando.
Cuando nos casamos con Claudia en el año 84, dicho sea de paso, alquilamos un monoambiente acá en Lanús. Y después de la fiesta de casamiento, al otro día nos íbamos de luna de miel a las sierras de Córdoba. Apenas teníamos un par de sillas, no teníamos nada, nos casamos sin nada. Dicho sea de paso, en el fondo, eran todos departamentos, en el fondo había un terreno muy grande con un cañaveral, y yo iba, cortaba caña y me autofabricaba los muebles de caña para el living y para todo esto. Porque aparte me encanta la artesanía, el hobby, etcétera, etcétera. Empezamos de muy, muy abajo, muy, muy abajo. Vengo de clase media baja, de gente trabajadora, que siempre estuvo peleando el mango, pero nunca le faltó la gana y la tradición del trabajo. Yo fui criado en la cultura del trabajo, en la familia. Hay mucha sangre europea en nuestra familia, proveniente de Italia, proveniente de España, en el caso de Claudia, proveniente de Alemania. Y eso fue lo que nosotros volcamos a nuestras hijas. Y bueno, tanto Claudia, mi esposa, como mis hijas pequeñas, me acompañaron a todos los cursos y a todos los proyectos a lo largo y ancho del país. Hasta que obviamente las niñas crecieron y ya tienen su vida, y sus cuestiones, tendrían que atender su estudio, su trabajo. Hubo momentos que las dos trabajaban y estudiaban, porque esa fue la educación que le dio principalmente la madre. ¿Por qué? Porque a mí se me presenta en la vida una oferta laboral sumamente importante, que le dio un giro económico a la realidad nuestra muy, muy importante, pero yo prácticamente tenía que alejarme de mi hogar durante una cantidad de tiempo bastante importante. De hace 23 años trabajo para la industria petrolera, para la empresa Total de Francia, para su filial de Argentina. ¿Y qué ocurre? En esos 23 años, yo más de la mitad no estuve en mi casa. Mi esposa estuvo sola, hizo de padre, de madre, de mecánico, de gasista, de médico, de psicólogo, hizo absolutamente todo. Pero fue un reto que decidimos enfrentar los dos. Ella me dio todo su apoyo con respecto al hogar. Y yo a salir a trabajar y a pelearla en ambientes verdaderamente extremos, porque la Isla de Tierra del Fuego en el invierno, en operaciones costa afuera, en plataforma, etcétera, 20 grados bajo cero, no es fácil. Y por ejemplo, en estos momentos que estoy en Neuquén, en el verano, estar a más de 40 grados, atravesando dunas, etcétera, etcétera, tampoco es difícil. Pero bueno, todo tiene su compensación. A nivel familiar y matrimonial tuvimos nuestros problemas como toda familia, pero acá estamos unidos, juntos y haciendo honor fundamentalmente a la tradición de la familia argentina que supo ser y que, dicho sea de paso, tenemos que recuperar. Porque sabemos muy bien que la sociedad argentina está viviendo un problema moral muy grande. Los padres han perdido el horizonte de sus hogares. Se pretende de que los maestros en las escuelas cumplan esa función, lo cual no es así. Pero acá nos aferramos fuertemente a esa tradición familiar de épocas pasadas, épocas bellísimas. Y donde Bomberos tiene mucho que ver. Sí, sí. Porque Bomberos cumple una... y sigue cumpliendo esa función social. Justamente hace poco estábamos hablando con un muchacho amigo de un cuerpo de bomberos del interior de la provincia de Buenos Aires que tiene el proyecto en formar la brigada de cadetes de su institución, no tiene experiencia al respecto. Y yo rápidamente le dije, háganlo porque eso va a trascender más allá de la función específica y especial del cuerpo de bomberos. Ustedes van a ofrecer un elemento social al pueblo y van a tener en respuesta el apoyo de los padres. Qué mejor para un matrimonio que su hijo varón o de pronto su hija mujer esté en un ámbito contenido, respetuoso de un cuerpo de bomberos, donde comparte con otros chicos, donde se los hace trabajar en disciplinas deportivas. O sea que el bombero tiene una función social más allá del incendio y del rescate. Sumamente importante. Y para sociedades que están transitando con tanto problema de que la droga nos esté invadiendo cada vez más, va más allá de la tarea del incendio. Y eso es sumamente, sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
Todo eso tiene que ver y hace epicentro en el hogar de todos nosotros, seguro. Bueno, vos ya lo tocaste el tema de cierta manera, pero me gustaría profundizar un poquito. Sobre el Comité Técnico de Capacitación, vos fuiste parte de ese primer momento del Comité Técnico, ¿no? ¿Cómo se forma, digamos? ¿Quiénes lo impulsaron? ¿Cómo fue ser parte del Comité Técnico de Capacitación en ese momento? En mi caso en particular, me vine a buscar nuestro querido Chiche Fraga, ex jefe de bomberos voluntarios de Lanús. Bueno, ahí tenemos justamente en él, tenemos la trayectoria de toda una familia bomberil, su papá, etc. A sabiendas de que yo no estaba desarrollando la actividad fuertemente, se da este proyecto, me invita a participar, justamente acepto, porque siempre fui muy proactivo de este tipo de cosas, y fue propulsado justamente en la presidencia del señor Enzo Gabriele, cuando la Federación Bonaerense tenía las oficinas en el Cuerpo de Bomberos de Loma de Zamora, que creo, si no me equivoco, ahora ya no siguen funcionando ahí, sino que se mudaron, tienen sus propias oficinas, etc. Como todo comienzo fue muy duro, pero estábamos sumamente motivados, con lo poquito que teníamos. Y se trabajó muchísimo. Me acuerdo que en aquel momento, que fue la transición de la vieja Entel, de empresas del Estado, a, no sé si Telefónica o Telecom, todo el parque automotor antiguo se dio de baja y empezaron a donar esas unidades a Cuerpo Bombero, instituciones de bien pública, etc. La Federación recibe una Renault 4, una Renoleta. Bueno, con esa Renoleta fueron nuestros comienzos. Yo recuerdo que iba a buscar el vehículo a los bomberos de Loma, a las oficinas, cargaba el proyector de transparencia, todos los elementos, me lo traía a mi casa y al otro día tempranito, rumbo a los bomberos de Bransen, fundamentalmente, estaba el jefe Rico, un señor, un caballero, la muchacha de bomberos de Bransen, espectacular, una gente la cual aprecio mucho por razones de la vorágine de vida, después que todo esto pasó no tuve mayores contactos, pero bueno, ahí empezó nuestro trajinar en el comité, se llegó a formar un grupo interesante, porque había un oficial de Lomas de apellido Mayo, que trabajó muy fuertemente en los aspectos legales. Jorge, en ese momento, creo que estaba estudiando abogacía, me parece. También estuvo Ortiz, de Bomberos de Varela, quien era uno de los principales especialistas en todo lo que es salvamento vehicular. Pereira, de Bomberos de Doxú, líder y especialista en todo lo que es rescate en altura, trabajos en altura, formaba parte del GER en Bomberos de Policía Federal. Y fundamentalmente la vida nos bendijo, porque creo que tengo que hacer justicia y utilizar ese término, nos bendijo con haber compartido esos años nada más ni nada menos que con don Vicente Rastelli, un prohombre del movimiento bomberil, que justamente Bomberos Voluntarios de Ensenada lo deben tener en las más grandes de las glorias del movimiento bomberil argentino. Yo tuve la dicha, estuve compartiendo con don Vicente, ya mayor en sus años, pero siempre un erudito en todo esto, en la parte de incendio, y él siempre aplicaba su experiencia. Era el señor mayor, al que había que escuchar, al que había que repetir, cuando se formaban estas discusiones donde estábamos dando vuelta, vuelta y vuelta, él era el que encontraba la solución y que decía, muchachos, hay que hacer esto, y no se discutía más. Fue un grupo de trabajo realmente extraordinario, mucha más gente formada, porque éramos varios en distintas especialidades. Pero fue un proyecto muy, muy lindo, a mí me encantó haber podido trabajar y desde el llano haber podido colaborar con todos los bomberos de la Federación, todas las instituciones,
y acercar lo que uno podía, ¿no? Dentro de su alcance. Bueno, también otro tema que se tocó un poquito, pero más que nada en el aspecto profesional, hacer una referencia sobre Marucci, ¿no? Unas palabras sobre él como profesional. Para el que no lo conoció, que no tuvo, como yo en este caso, la posibilidad de conocer una persona como él. Bueno, justamente la pregunta es muy buena, Cristian, porque Oscar fue un gran profesional, porque ese profesional estaba cimentado en un gran ser humano. Que justamente, dependiendo de quienes influyen en tu vida, en cierto sentido vos vas a ser esa persona. Y es lo que me enseñó. Mi meta en lo personal, por los profesores de vida que tuve, como Oscar, por ejemplo, es apuntalar fuertemente al ser humano. Para mí personalmente, un instructor que tenga un conocimiento teórico práctico es extraordinario. Que no tenga un basamento humano fuerte, que no sea una persona respetada, una persona querida, tenida en cuenta, etcétera, etcétera, lamentablemente tiene un sustento muy débil, no sirve. Oscar fue un grande en toda su época. ¿Por qué? Porque fue un gran ser humano. Es más, de todo el plantel de ingenieros de primer nivel que tenía el Instituto Argentino de Seguridad, gente que estaba a nivel de los mejores a nivel internacional, Oscar fue el único que dio un paso hacia los cuerpos de bomberos voluntarios. Y Oscar, lo único que él pedía, que lo vayan a buscar y lo lleven a su casa. Nada más. Pero él iba a los cuerpos de bomberos, daba su charla, esas charlas movían cantidad de gente, por lo que era él, y colaboraba fuertemente. No solamente en el caso nuestro de Chenabucía, que vino varias veces y pudimos hacer varios eventos, sino con cualquiera que le pidiera su asistencia o lo que sea. O sea, fue un grande profesionalmente porque fue un grande como persona. Como ser humano. Exactamente, una persona con códigos, con una familia extraordinaria, como Katy Marucci. Caramba, yo tuve la oportunidad de conocer a José María, su hijo de pantalón corto. José María, en la actualidad ya un señor, me imagino que debe estar casado con familia, un médico de primer nivel. Y bueno, en cierto sentido tengo que estar agradecido a la vida de haber conocido esas grandes personas. Hay muchísimas más que influyeron en mi vida. Y eso es lo que yo rescaté. A diferencia de que a lo largo de toda la trayectoria donde uno, justamente, de la mano del Instituto Argentino de Seguridad, participó de tantos eventos, otros profesionales, otros ingenieros, a nosotros nos trataban con despecho, nos trataban mal. Con el solo hecho de decir de que uno era bombero voluntario, era como decir, soy un ciudadano de cuarta. Ajá. O sea, nos tomaban como estos buenos muchachos que salen corriendo al toque de una sirena y cosas por el estilo. Nosotros lo percibíamos, pero por razones de educación, de cordura y de código, y bueno, está todo bien. Él fue uno de los pocos, y no sé si el único, que se puso a nuestro nivel, porque gracias a su capacidad humana podía nivelar donde sea, tener una entrevista con el presidente de la Nación y estar hablando cara a cara con los bomberos voluntarios, sin ningún tipo de inconveniente. Eso es lo extraordinario de Oscar, que lo hizo un grande, que lo hizo un grande, y va a ser una de las grandes personas que tenemos que tener en cuenta. Y si me permitís, Cristian, yo quiero comentar algo que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la vorágine de la vida nos empuja a una velocidad verdaderamente extraordinaria hacia adelante. Y es ahí donde, de pronto, mucho de nuestro pasado, histórico o no, lo olvidamos. Y creo que tenemos una asignatura pendiente, una deuda muy grande con toda esta gente. ¿Por qué? El movimiento voluntario de bomberos voluntarios en Argentina tiene más de 120 años. Eso no vino de un día al otro, hubo muchísima gente que trabajó. Y creo que no los estamos recordando con el respeto que se merecen.
Es por eso de que a partir de este año, en los cursos que yo haga, tanto en Argentina como en el exterior, estoy compartiendo con mis referentes, de a todos los cursos, lleven el nombre de un referente, ya sea que falleció o que vivió, pero que amerita recordarlo. Por ejemplo, en los cursos de Venezuela, ¿qué referentes que hay que recordar de bomberos venezolanos que lo amerita? El curso va a llevar su nombre. Vamos a Chile exactamente lo mismo, vamos a Ecuador exactamente lo mismo, vamos a Paraguay exactamente lo mismo y en Argentina exactamente lo mismo. Y yo de mi parte quiero justamente colocar el nombre de Oscar Marucci, de Mario Escalese, un comandante que tuvimos en Echenagucía, que fue el que hizo el gran quiebre de la enseñanza de que el bombero se tiene que tecnificar. Estamos hablando de década de los años 70, con todo lo que costaba. Donde, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sarandí, y lo digo con todo respeto, tenía un departamento de capacitación de excelencia. Bueno, todo ese tipo de cosas como que pasaron. Yo creo que tenemos que hacer un pequeño alto y conectarnos con aquello, para traerlo acá, porque es como la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos, que nos va a guiar para un futuro más cierto y con objetivos mucho más claros. Bueno, Gerardo Crespo, yo lo he acompañado en muchos cursos y lo vi dar cursos de muchas especialidades distintas. O sea, si bien fue espumas o fue incendio estructural o fue incendio de este tipo o del otro, siempre se lo ve a Gerardo Crespo como un referente del tema incendio, de lo que es la especialidad de incendio. ¿Por qué hacia ahí? ¿Por qué hacia esa especialidad? Bueno, justamente esa es la gran pregunta, que no sé si tiene una explicación, una respuesta clara. Es como pedirle a un bombero que defina por qué se hizo bombero. Yo pienso que hay mucha magia en el entorno, hay mucha mística. Soy un signo de fuego, soy feliz en el verano, mientras la ola de calor le estaba complicando la vida a los argentinos, yo era feliz. Soy feliz en los incendios, feliz en el buen sentido de la palabra, obviamente. Yo estoy entrando en un simulador de flashover con las temperaturas que generamos ahí y estoy como si estuviera en mi salsa. Que justamente los muchachos siempre comentan el baño de fuego que nos dimos. Y digo, caramba, qué lindo ese baño de fuego que te purifica, ¿verdad? ¿Por qué incendio? Yo creo que no tengo una respuesta clara, sinceramente. Digamos de que hay una atracción muy fuerte, muy fuerte. A mí el fuego me tiene como atrapado. Será porque lamentablemente de él conocemos muy poco. Y hay de todo, en el fuego está todo. Está absolutamente todo. Y estamos llenos de preguntas con todo. E intentamos buscar los medios a nivel mundial, las herramientas para dar con el elemento contundente y con la máxima seguridad poder controlarlo. Pero dentro de lo que es incendio, yo me crié y me formé, toda mi vida fue en el ámbito urbano y en el ámbito industrial. Son esas dos especialidades en las que me manejo y en la que me atrae. Porque incendio, bueno, el fuego está implícito en aeronaves, en embarcaciones, en forestal, en cantidad de cuestiones. Yo personalmente, y en un momento de mi vida, el espectro bomberil de especialidades es tan grande que yo creo que todos en un momento se tienen que decidir qué es lo que me atrae y bueno, trabajar en ese sentido, porque es imposible ocupar todo. Y en mi caso, en ese momento, por ejemplo, trabajé y vine trabajando muchísimo en el incendio industrial. ¿Por qué? Porque del estructural, lo que se conoce ahora, no se conocía. Se sabían de los fenómenos, flashover, backdraft, se conocían que existía, se habló toda la vida, pero no se tenía muy en claro qué es lo que estaba sucediendo. Este quiebre viene a mediados de los 80, como ya conocen todos ustedes, con respecto de lo que han hecho científicos e ingenieros suecos, que es ahí donde está el meollo de la cuestión, donde nace todo esto. Pero el fuego me atrapa, me atrae y me inspira a trabajar fuertemente dentro de las limitaciones, porque soy un bombero, no más que eso. No tengo título de ingeniero, de técnico, de nada. Bombero.
y dentro de mis limitaciones y de mis conocimientos trabajo arduamente para tratar de entender qué es lo que sucede y para tratar de entender qué es lo que nos quieren decir los ingenieros, los científicos, desde su idioma técnico. ¿Por qué? Porque incendios estructurales, por ejemplo, lo domina por el momento, o lo dominan, unas 70 ecuaciones. Para todo. Que justamente, bueno, tendremos que ir a profesores de matemáticas, profesores de física, para desentrañar lo que un científico en un contexto, en un libro me está diciendo respecto de tal cosa. Él no me lo expresa redactándolo en palabras, me lo expresa en ecuaciones. Que justamente mi propuesta hacia este año y lo que viene en los cursos de formación y certificación de instructores, va a haber un módulo de ecuaciones. Tenemos que alentar principalmente a los instructores, aquellos que tengan la responsabilidad de dar clase, a empezar a meterse en eso, sin temor. Vamos a chocar cantidad de veces, pero tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, para tratar de conocer, comprender y entender un poquito más. Que justamente esa comprensión y ese entendimiento nos van a dar las herramientas en el campo de batalla para trabajar lo que se necesita. ¿Por qué? Porque el exceso de tiempo y de movimiento de equipos, de gente, en un incendio no tiene justificativo. Queda comprobado con todo esto que se está desarrollando.